Finanzas es más que fórmulas, es cambiar futuro por presente, que la realidad supere al sueño y saber que nada te puede detener. 50 aniversario, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Estamos escuchando el nuevo tema que está trabajando nuestro querido y gran amigo Gilberto Santa Rosa. Estás ahí, tema espectacular, composición. Dentro de la composición también está Gilberto. Pero lo interesante sería, a mí me encantó el tema, ¿eh? A mí me encantó la temática del tema, pero a mí me gustaría escuchar la versión del creador del tema y el cantante. Está con nosotros vía telefónica Gilberto Santa Rosa. Gilbertico, hermano. ¿Qué pasa, Francisco? Saludos. Un placer saludarte aquí desde la Isla del Encanto hasta el encanto de tierra que tiene usted. Así mismo es. Qué bueno estando de nuevo contigo, ya que lo hicimos vía radial hace algunos días cuando estabas en Chicago. Sí, ahora señor. Estás en Puerto Rico. Pero tú sabes cómo es este negocio. Hoy estamos aquí en Puerto Rico. Mañana voy a Nueva York, después voy a Colombia. Después regreso aquí, voy a México, ya tú sabes cómo es. Pero okay, gracias a Dios todavía estamos defendiéndonos y haciendo ruido por ahí. Pero te agradezco mucho la deferencia a ti, a todo el equipo del programa y al público. Bueno, un abrazo muy querido. Mira, lo importante es que nos está hablando de nuestra hermana isla Puerto Rico, que este programa y este canal completo tiene toda su programación en los diferentes cables de allá. Es decir, que estamos conectados bien cerquita. Hablemos de este nuevo tema que tienes, Estás Ahí. ¿Esta composición es tuya y de quién más? Esto lo escribimos un gran autor puertorriqueño, se llama Rafi Monclova, y este es el servidor de ustedes. Hicimos esta es la segunda vez que nos juntamos para hacer algo. En realidad el él, yo okay, lo que tengo son ideas que se me ocurren y yo no quisiera ni por un momento que usurpar el lugar de un compositor, es mucho y muy bueno, pero yo se me ocurren cositas y entonces Rafi me entiende cuando yo se me ocurren esas cosas y lo llamo y él siempre las mejora, las cosas que yo le entrego, y entonces es la segunda vez que nos juntamos para hacer algo. Yo le he grabado muchas canciones a Rafi durante todos estos años, pero como ese experimento de estar ahí, y bueno, y ojalá que a ustedes les guste tanto como nosotros. Es una historia, ¿por dónde anda la historia, Gilberto, de este tema? Chicos, es una pelea de novio, de pareja, de eso que, ¿sabes? Que a veces las cosas como que no caminan bien, y entonces uno de los dos empieza a insistir por el teléfono, porque yo te comentaba en la radio que el teléfono en esta época, y sobre todo estos celulares que hacen de todo, que hasta cuelan café, y tú sabes, cocinan, entonces se han convertido en elemento tan romántico y tan importante como en un tiempo era la carta y las flores. Entonces, esto es una historia de esta pareja que tiene esta pequeña desavenencia, y entonces el tipo empieza a llamarla insistentemente y ella, pues, él sabe que ella está ahí, lo que pasa es que le está insistiendo en su caso y ella lo está matando con el puñal de la indiferencia, tú sabes, de eso se trata. Así que estás ahí, la pregunta se torna un poquito sarcástica, ¿eh? ¿Tú estás ahí? ¿Tú me estás viendo? Pues claro que la estoy viendo, lo que pasa es que todavía no quiere contestar el terreno. Bueno, que de eso se trata esta canción. Estamos hablando con Gilberto Santa Rosa, ese gran artista mundial, de nacimiento puertorriqueño, pero adoptado en República Dominicana y otros países. Gilberto, ¿este tema está dentro de una nueva producción? Sí, señor. Ese tema forma parte de un disco que va a salir a principios de noviembre, okay, que es un disco que tiene 13 canciones. Wow. 13 canciones, entre ellas una colaboración con el grupo Huaco, que de Venezuela, que es la vez número 3 que Huaco y yo trabajamos juntos. Entonces interesante porque le añade al disco un sabor diferente, pero es un disco bien
está más orientado a la salsa esta vez, hice solamente dos boleros. Okay. Pero van a encontrar ahí el sonido y el estilo mío de siempre, y canciones muy interesantes. De hecho, hice unos cuantos de lo que llamamos covers, que son canciones que ya han sido grabadas, y entre ellas te así que hice una versión de tema del compositor dominicano Manuel Jiménez, que es Derroche, que a mí me encanta esa canción. Oh, lo tienes ahí, Derroche. Y me atreví a hacer una versión con el permiso y el respeto de todos ustedes. No, no, pero en buenas manos está. Hilberto, ya tienes, sobrepasas como artista solista más de 30 producciones, pero tengo entendido que esta producción que viene en noviembre es la primera que se llama Hilberto Santa Rosa. Sí, esta es la primera que yo le pongo el nombre, tú sabes, no hay mucha ciencia, yo no he encontrado un nombre correcto, y entonces la gente de la oficina me dijo, mira, ponle tu nombre, que tú nunca le has puesto el nombre tuyo a un disco, y bueno, pues ahí va, como Hilberto Santa Rosa, y en realidad, fíjate, pensándolo bien, me gusta la idea, porque ahí van a encontrar mi personalidad musical y un poco de mi manera de ser y de pensar a través de las canciones. Así que, ¿por qué no llamarse Hilberto Santaro? Gilberto, te tendremos por aquí, creo que a principio de año. A principio de año, por un asunto de agenda, cambiamos la fecha y vamos a estar en diciembre, pero se nos complicó un poquito con una visita al Cono Sur, que nos van a complicar un poco la logística de la ira. Agradablemente, ¿verdad? La complica agradablemente. Claro. Pero hoy es una fecha muy especial, que es para febrero 14, y tú sabes que es una fecha especial para todos nosotros, y los caribeños más, que somos más enamorados que el resto del mundo. Así que voy a estar por allí, y eso me llena de mucha alegría, porque tú sabes que a mí me encanta cantar en tu país. ¿Y qué estarás haciendo? ¿Estarás haciendo presentaciones en teatro, o también habrá, por ejemplo, algo de jet set o otra discoteca? Bueno, eso está por verse. Sé que ya lo de teatro creo que es lo que vamos a hacer. Okay. Lo demás, pues ya se verá en el camino, pero bueno, yo espero estar por allí. La gente me da el apoyo de siempre. Yo te voy a tomar la palabra de la última vez que nos vimos en persona, que fue el cumpleaños de tu pareja. Te voy a tomar la palabra y voy a apartar un sábado cercano al 14 de febrero en el escenario de este programa. Eso es así, yo prometo y cumplo. Yo le dije a usted que yo iba a ir, inclusive le dije cuando estemos en un momento de menos actividad, sí. Yo no tengo problema. Como tú sabes que a mí me encanta ir ahí, sí. Así que yo tengo una deuda que voy a pagar para que después no vaya en el próximo programa a decirle, mira, Gilberto no me cumplió. No, tranquilo, tranquilo. Y ahora más, porque ahora tenemos toda esa gente de testigos. Antes estábamos nosotros allí en la mesa nada más, bueno. Pero ahora mira para ahí cómo está la gente viéndote y escuchándote, así que yo tengo que cumplir con mi promesa. Voy a estar en tu programa, seguro que sí. Gracias, Gilberto, siempre serás bien recibido, y vamos a irnos a la pausa entonces escuchando un este tema, Estás Ahí, tu nuevo sencillo y el nuevo éxito ya de por sí, ¿ok? Un abrazo, Francisco, gracias a todos ahí. Cuídate, Gilberto, ahí vamos a escuchar para irnos a la pausa, Estás Ahí, de Gilberto Santa Rosa. Estás ahí, salud.